En esta segunda intervención, César Carreras Monfort nos hablará de los museos, estrategias de comunicación y difusión en Internet. César Carreras es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Barcelona. Asimismo, es doctor por la Universidad de Southampton y Master Science en Informática Aplicada a la Arqueología por la Universidad de Southampton. Su gran experiencia en proyectos vinculados con las tecnologías de información y la comunicación en el patrimonio cultural seguro que quedará reflejada en su ponencia Museos, Estrategias de Comunicación y Difusión en Internet, donde nos hablará sobre estas relativamente recientes vías de comunicación. Hola, buenas tardes. Primero de todo, quería agradecer al Museo de Prehistoria de Valencia por invitarme a participar en estas jornadas. Y solo comentar, bueno, se lo comentaba ahora a Manolo, de que yo, aparte de ser profesor de autónoma, estuve durante muchos años como profesor de Universidad Oberta de Cataluña, la primera universidad virtual. Parte de lo que es la investigación en temas de Internet, museos y tecnología, parte de esa participación como profesor en el Departamento de Humanidades de esta universidad. Es el momento que comencé a trabajar. Quería un poco plantearos esta comunicación. Básicamente, no he estado en la ponencia esta mañana de Antonio sobre Web 2.0 y mi idea era un poco conectar mi ponencia con la suya. Yo intentaré hablar un poquito de cómo nace Internet como un medio de difusión para los museos, hablar un poco de historia, cómo un poco nosotros comenzamos a incorporarnos en el tema de investigación, porque pensamos que era un tema interesante de ver el resultado de la introducción de esas tecnologías en los museos y centros culturales, cómo participamos de la misma, cómo evaluamos públicos y para ver un poquito cuáles eran las tendencias que tenían que tomar de cara al futuro, qué tecnologías funcionaban, qué perfiles de público estaban actuando, hacer un poco más una investigación de fondo sobre algo que hacemos bastante inmediatamente. Cualquier institución hace su web, pero no sabe exactamente qué está haciendo, qué está logrando, a quién está atendiendo y si ese público al final revierte como público presencial a su institución. De alguna manera, queríamos hacer una investigación más amplia, tocando diferentes teclas, una investigación interdisciplinaria que tocase informáticos, gente de multimedia, de historia, o sea, de contenidos, gente de gestión de patrimonio, etc. Y es lo que hemos ido trabajando a lo largo de los años. A pesar de que hace dos años estoy en la autónoma, sigo enganchado con el tema, aunque desde una forma más colateral porque tengo otros temas de investigación más próximos. Por eso quería decir primero un poco ese panorama general, decir un poco que Internet, tal como la conocemos, nace aproximadamente en el año 1994 y de primeras, en el mismo año 1994, aparece la primera web de museos, en un museo tan conocido y tan pionero como es el Exploratorium de San Francisco, un museo que estaba básicamente intentando utilizar las últimas herramientas, sobre todo los audiovisuales, para hacer didáctica de la ciencia, para hacer más accesible conocimientos muy especializados a un público muy amplio. Ellos cuando ven Internet se ven una gran oportunidad. Una oportunidad de acceder no solo al público cercano alrededor de San Francisco, sino sobre todo público que está más alejado, primero de Estados Unidos, pero incluso público de fuera de lo que sería el área de visita del propio museo. Como os decía un poco, yo soy profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad Oberta de Cataluña nace en 1995 y es la primera universidad virtual que nace en todo el mundo. En aquel momento, las otras universidades a distancia eran a base de teléfonos, faxes, etc. Y como aparece en el 94 Internet, se le ocurre a la persona que en aquel momento responsable, el rector responsable, decir, apostemos por esto que acaban de hacer. Y así nace la UOC. En eso quiere decir que toda la gente que participamos en la primera experiencia era como algo completamente nuevo. Estamos aprendiendo a hacer materiales, a mejorar la web, las aulas, toda la parte de docencia a distancia. Y después, una vez completamos un poco todo lo que sean nuestros grados, nuestras licenciaturas, comenzamos a hacer una serie de acuerdos con instituciones, en ese caso mi departamento era Humanidades, para hacer trabajos en práctica de nuestros estudiantes. Estudiantes virtuales, cómo hacían prácticas con instituciones presenciales. Como era de Humanidades, fui a hablar con diferentes museos. Y los museos de la zona, en ese caso, sobre todo de Barcelona, pero también del área metropolitana, al saber que yo era profesor de la UOC, me decían, estamos muy interesados en que alguien nos ayude a ser virtuales. Y aquí nace un poco el interés de crear un grupo de investigación en el ámbito de nuevas tecnologías aplicadas a los museos.
porque veían seguramente que gente, en aquel momento están todo el mundo poniéndose al día en Internet, veían como nuestros estudiantes un puente, una especie de pasarela para que ellos comenzasen a visualizarse fuera. Veían un poco el potencial, no tenían en aquel momento medios a nivel de equipo humano dentro de la casa, eran instituciones complejas, y en ese caso nuestros estudiantes, que eran estudiantes en prácticas, no sé, 90 horas, 120 horas a distancia, en algunos de ellos se convertían en webmasters, evaluadores de los logins de acceso a su web, mejoradores de estilos, comenzaron a hacer, porque todos nuestros estudiantes tenían una formación en algunas asignaturas de informática, además de lo que es propiamente la carrera de humanidades. Eso era un poco el inicio del proyecto del grupo. El grupo de investigación se llamaba Grupo Oliva, y básicamente es eso, evaluaba un poco todo lo que eran las aplicaciones en Internet de los museos, principalmente nacionales. En esta década larga de experiencia, hemos participado en creando exposiciones virtuales, aplicaciones, sobre todo portales. Hemos ido valiendo un poquito y hemos sacado una serie de conclusiones iniciales. De una primera, al principio, sencillamente, la idea, la gente quería poner contenidos o poner su prospecto de lo que era el museo en Internet, para que la gente supiese cómo venir, a quién dirigirse, horario, etc. Enseguida se ve como el portal una imagen de la institución. Algo más importante que sencillamente una información básica de dónde ir, con quién contactar, etc. Teóricamente es como tú, de alguna manera, te proyectas de cara al exterior. En este caso no es solo un logo, una imagen bonita, una pieza de tu colección. Hay una forma de ver cómo tú haces tus exposiciones, cómo te mueves, cuáles son tus intereses, tu filosofía de institución. O sea que el portal comenzaba a ser algo importante. También era importante que la imagen que dabas tú fuese real, o sea, que la persona que una vez atraída por aquella imagen que aparece en tu ordenador se desplaza a ver a tu museo, estuviese satisfecho. Aquello que he visto en la pantalla es real. Aquella experiencia, aquel tipo de colecciones, exposiciones y tal, tiene una relación de ser porque la experiencia presencial fuese exactamente ideal. A lo largo del tiempo ha habido una evolución de las webs, tanto en contenidos como en tecnología. Hemos ido evaluando diferentes apartados, ver un poco lo mismo, cómo se hace pues, con webs estáticas, flash, bases de datos, etc. Eso ha sido una parte también de la investigación. Y también hemos visto también que hay matices, diferencias, y también se ha visto hoy con otras ponencias, entre lo que son los grandes proyectos de grandes instituciones que por equipo humano, por recursos económicos, etc., pueden permitírselo, y lo que llamamos nosotros las PYME, pequeñas y medianas instituciones. Instituciones a veces muy pequeñas, instituciones de pequeños pueblos, con dos o tres personas, que teóricamente la web para ellos representa una gran oportunidad. De ser unas instituciones perdidas, escondidas, que nadie las conoce, la Internet ha servido para evitarse intermediarios y aparecen en el mapa. Museos pequeñitos, museos locales de pueblecitos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos proyectos en el Pirineo catalán, de pequeños lugares que hasta ahora nadie sabía que había un museo. Y con la web, haciendo proyectos comunes, hemos hecho que al menos gente, no te digo grandes cantidades, pero al menos gente vaya a visitar. Y además gente no solo de la zona, sino gente incluso extranjeros. Ha venido una persona, yo qué sé, argelinos, australianos, japoneses, a un valle perdido en el Pirineo. Unas personas que están visitando al menos solo una o dos semanas nuestro país, se escapan un día, una jornada entera, pueden pasar incluso noche en un pequeño vilorrio en el Pirineo. O sea, la web ha sido suficientemente atractiva para hacer una experiencia real de visita y que la gente salga satisfecha, porque después lo que pasa es que hay un boca a oreja, que esa experiencia se va renovando con otra gente de las mismas procedencias. Es un poco la idea. O sea, partíamos de una serie de partidas y, bueno, la imagen del proyecto que os estoy hablando inicialmente fue el de la Vall d'Boí. La Vall d'Boí, cuando comenzamos a realizarlo, todavía no era Patrimonio de la Humanidad, que se lo concedió en el año 2000. Comenzamos a hacer la web en 1999 con un público muy local, público básicamente catalán, con máximo francés, de otras partes del Estado, pero un público realmente que estaba en un área reducida. Y a partir de esas primeras experiencias en Internet, no era una web bastante sofisticada, hacemos algunas cosas en realidad virtual para que viesen un poco los objetos, o sea, en el caso, las iglesias que podían visitar en el lugar. Había también diferentes ámbitos temáticos, historia del arte y tal. Estaba pensado también mucho para escuelas. Y en ese, bueno, hicimos una primera experiencia, y a partir de ese momento comienzan a tener experiencias diferentes en lo que es la oficina de turismo de la Vall d'Boí. Les comienza a llegar gente. Yo decía, australianos, japoneses, ¿cómo saben que existe esto? Para esa época ya había coincidido con que era Patrimonio de la Humanidad, pero el conocer que existía la Vall d'Boí y que aquello les gustaría es a partir de la web.
Valle de Boí, Patrimonio de la Humanidad, pero van a la web, ¿qué es aquello? Lo ven, les interesa y hay desplazamiento. Desde hace años hay un pequeño autobús que va desde Barcelona, pasa un día, un pequeño autobús de japoneses, sube a la Valle de Boí, pasa un día visitando las iglesias y vuelve a bajar a Barcelona. Quiere decir que los, al menos unos turistas un día lo invierten. También eso sirvió para hacer un cambio en la organización de turismo de la valle. En aquel momento, básicamente, tenía una oficina en Barruera y se dedicaban básicamente a hablar por teléfono, dando la información. Todo eso dejó de ser su función básica, todo esto estaba en la web. Precios de hoteles, toda la información para moverse dentro de aquel valle, y ellos se dedicaban a cosas de más calidad. Guías específicas, hacer exposiciones, el trabajo incluso de la, ellos también lo que servían también es comenzar a alimentar la web. Cambió un poco la función, la web sirve para dar esa visualización externa y también para que toda la gente que estaba trabajando alrededor de ese patrimonio cultural también cambiase sus roles. Ya dejan de ser un servicio sencillamente informativo para ser complementos o crear más contenidos a la propia web. A lo largo de estos años, más o menos nos hemos dado un poquito que cada una de las instituciones, más tarde o más temprano, ha ido pasando tres estadios. Primero, las primeras webs, las de 1999, año 2000, nos pedían básicamente, era un folleto electrónico. Aquello que está en el papel, por favor, ponerlo en la red. Pero aquello ya de buenas a primeras nos dimos cuenta que era un gran fracaso. La gente, a medida que veía que solo había aquello de aquella institución, decía, si no hay nada más, tal vez no vale la pena ni tan solo visitarlo. Con lo cual, tú tenías que enseñar alguna cosa más. Y es un poco como mínimo, la siguiente fase sería la colección. Esa parte que decíamos informativa, que nos lo ha explicado muy bien Reyes, el potencial que puede haber con algunas de las herramientas que hoy existen, como Domus, en el caso de la mayoría de comunidades autónomas, en el caso de Cataluña me parece que está el Museum Plus, con algunas aplicaciones que sirven para que eso, que las colecciones después sean visibles en Internet. Pues eso ya era una primera muestra, si no es el 100% de la colección, un porcentaje para que la gente supiera qué puede esperarse a la hora de visitar aquella institución. Y el tercer nivel, ya sobre todo más sofisticado y sobre todo en museos, sobre todo en los de ciencias, que han trabajado mucho esos museos un poco de tocar objetos, son museos interactivos. Son museos que teóricamente tú puedes ver la experiencia de tocar un objeto, reconstruir un objeto en su contexto, recrear entornos completamente virtuales, es buscar un más allá, en la cual haces que la gente participe. O sea, la idea no es sencillamente que tú visualices y veas un texto y después te lo imprimas, que tú obligas, para que eso funcione, tiene que ser suficientemente atractivo para que la persona vaya clicando. Y al clicar puede ver todo un proceso, no es una animación pasiva, sino es mover según qué manivela para que una máquina funcione, etc. Es un poco el tercer nivel, un poco de web. Ahora bien, para llegar a cada uno de estos estadios también requiere un gran esfuerzo y también recursos humanos y económicos, con lo cual no todas las instituciones han podido, al menos, alcanzar esos niveles. Como decía un poco, el primer nivel, el folleto electrónico, ya de buenas primeras, cuando hicimos un poco ya encuestas a público, era una gran decepción de las webs que teóricamente de museos importantes nos decían, mira, es que este museo sé que es importante, pero la web, su imagen real en Internet es muy baja. O sea, está por debajo la imagen de Internet a lo que el museo potencialmente, para que la gente que lo conoce, le aparece. Entonces, como mínimo, cualquier usuario necesitaba tener una web informativa de mejor o peor calidad, pero al menos que permitiera un poco acceder una mínima parte de su colección, una mínima parte de sus actividades, una mínima parte de sus servicios, que es lo que realmente la gente pasaba. También la web interactiva, por eso es costosa a nivel de tiempo y dinero, pero es la que realmente hace que el portal dé un plus a lo que puede ser también incluso la experiencia presencial. Es un poco algo más complementario a lo que puede después realizar cuando se encuentra en la institución. Ha habido evolución tecnológica, hemos ido probando cómo funcionan diferentes cosas, HTML, XML, Flash, Google Maps, etc. También hemos visto un poco eso que decíamos, un poco la evolución. Así como las grandes instituciones les costó mucho coger la rueda de Internet, las que comenzaron a veces de forma precoz fueron las pequeñas instituciones. Llegó un momento que las grandes instituciones, por los recursos económicos y las personas que tenían, rápidamente alcanzaron a tener gran calidad de portales. En cambio, el problema en las pequeñas instituciones es que se quedaron muchas de ellas en el primer nivel. Conseguía alguien conocía un informático, ponía una mínima web informativa y se quedó en aquel estadio.
O sea, una de las grandes potencialidades, como decía, para que un lugar, una localización, un museo tuviese visibilidad era estar en la red, pero al no tener recursos humanos y económicos para hacer algo de calidad, de mínima calidad, teóricamente también perdía protagonismo. Con lo cual, esa visibilidad inicial no podía llegarse a hacer realidad. Por eso, uno de nuestros esfuerzos, básicamente con el grupo de investigación, sobre todo buscando recursos en el caso de dineros públicos para diferentes proyectos, ha sido trabajar con instituciones pequeñas. Hacer que ese esfuerzo, ese coste que representaba hacer proyectos de calidad, lo hiciésemos conjuntamente. En alguna manera, nosotros éramos también el socio tecnológico. En vez de subcontratar a una empresa, nuestro grupo entre de informáticos, gente de multimedia, los de contenidos, ayudamos a montar esa web, a darle un primer empujón. En principio, cuando comenzamos, pensamos que solo darles el empujón, la web funcionaría, la institución haría haciendo su vida propia, pero nos dimos cuenta que el problema que existía era su manutención, eso, cómo mantener un poco los contenidos. Hemos hecho diferentes proyectos. Uno proyecto, por ejemplo, del cual estamos bastante orgullosos, por ejemplo, el Museo de la Inmigración de Cataluña. Es un museo que tiene dos personas de personal y mínimo. Es un museo que teóricamente les ayudamos cuando se creó hace pocos años. Inmediatamente desde su creación se creó una web y una web bastante potente con un gestor de contenidos. Y además, todas las actividades que se hacían, tan pronto se hacían, exposición, etcétera, todos los contenidos pasaban a formato digital. Con lo cual, crearon un repositorio brutal en 4 o 5 años. Con lo cual, la imagen que aparecía en la web era tan potente de una institución completamente moderna. Hicieron una red de museos de inmigración de toda Europa y la gente cuando venía pensaba encontrarse un museo nacional y se encontraba un pequeño museo. Y claro, no es que engañasen a nadie, porque toda aquella actividad la habían hecho. No es que engañasen un poco en la política de cómo hacen las cosas. Aquello todo era real. Lo único que, el haberlo hecho virtual, habían dado una visión de gran cantidad de trabajo, sencillamente porque se había hecho de forma muy pautada con recursos, en el caso informático. Quiere decir que si se trabaja bien, se puede crear grandes contenidos en la red sin realmente mucho esfuerzo. Esa era un poco la forma que se estaba trabajando. Uno de los objetivos que estamos trabajando también es de buscar localizaciones más alejadas de los centros urbanos, de buscar el lugar más alejado, por ejemplo, de Barcelona o de Zaragoza, y buscar cómo la gente puede alcanzar esta situación. Se han puesto muchas trabas, en el caso geográficas, pues, como se puso, puede tener proyectos atractivos para que la gente se desplace, para que lo que hemos hecho con el caso de nuestro Valle de Uri, ahora estamos haciendo otro tren de Román, que es muy interesante, que es el Valdano, jugando con móviles, también sería un poco la idea de buscar cómo la web crea esa visualización y hacer que la gente después de esto. Porque todos los que estamos trabajando, aparte de preparar un poco de contenidos virtuales y tal, estamos pensando con la gente que estamos trabajando. Nosotros, que todos esperan que esos visitantes virtuales, al menos una parte, lleguen a ser visitas presenciales. De alguna manera, cuando entendemos la web, la entendemos como una parte de un todo, pero que ayude a que la gente después se desplace para hacer una visita real de la colección, para disfrutar un poco de las obras presencialmente. Otro caso que nos encontramos es otro caso muy, muy especial, que es en la zona metropolitana de Barcelona. Tenemos el foco que es Barcelona y los museos grandes de Barcelona, pero todo lo que es la zona metropolitana, Terrassa, Sabadell, todas las que son ciudades grandes alrededores con museos muy interesantes, no sé por qué, aunque tengan una oferta muy buena, parecen que no son visibles. No, la gente no consigue, aunque estén a 20 minutos, media hora, la gente no consigue desplazarse a estos museos que están fácilmente accesibles con transportes incluso públicos. Bueno, a las hipótesis de partida del año 99, vimos un poco eso que decía, la visibilidad, el folleto no funciona, hay que hacer algo de mayor calado, un poco bases de datos, contenidos, información. Es necesaria una continua actualización de las webs. Si la web no tiene movimiento, no tiene vida, se acaba, con lo cual algunos proyectos pequeños que comenzamos nosotros con museos, pasado un tiempo nadie estaba detrás para actualizarlos, con lo cual también la web, hemos ido haciendo un seguimiento de todos los proyectos con los logins, veíamos las caídas. Pasan 3 meses, la noticia es muy importante,
y baja a cero, bueno, a cero no, pero muy, muy bajo. Quiere decir que faltaba también un poco la actualización. En eso comenzamos un poco a ver cómo podíamos favorecer que la gente de los museos conociese un poco cómo actualizar la web. Hicimos cursos de HTML, hacer los mínimos, un poco formación de la gente, con muchos problemas, y básicamente detectamos que los problemas fueron conocimiento y tiempo. Otra cosa que planteamos también es si la web servía un poco para hacer el previo a la visita presencial, si había una conexión entre visitante virtual y presencial. Hemos hecho muchos estudios y el porcentaje es muy poco. Ahora, lo que juega mucho es el boca-oreja. El que va a hacer la visita después presencialmente, lo comenta favorablemente, vuelve a revertir que sean nuevos visitantes en la web y así vas recreando ese círculo. Y así, por ejemplo, en proyectos estos alejados nos ha funcionado bastante bien. Otra cosa son los recursos alternativos. Muy gran parte de lo que tenemos en las webs son recursos que se utilizan mucho en escuelas. Hay materiales didácticos, proyectos, exposiciones que se han convertido en trabajos para aulas. Hicimos un proyecto sobre la Guerra Civil, una exposición que se trabajaba en la aula. Los estudiantes en una aula de informática les hacían hacer cosas, seguían nuestra web y nos enviaban información para responder encuestas, para jugar. Una serie de cosas que sabíamos que, aunque el contexto era diferente al cual se está utilizando, servía también para hacer divulgación y difusión. Otro público, de forma indirecta, que nos había. Otra cosa que hemos detectado, y eso seguramente otras instituciones lo habéis visto, que mucha de la gente que accedía tenía logins muy cortos, de menos de un minuto. Gente que hemos detectado que va a buscar una información muy precisa. Va al Google y busca una imagen, cuadro de Picasso. Tal. Le sale la imagen del cuadro de Picasso. Botón de la derecha, se descarga la imagen. Para nada entrar en tu institución. A veces, instituciones grandes que dicen, tenemos tantos logins, tanta... Ver un poco el tiempo de visita. Porque eso no nos interesa. Les interesa pues, que la gente tenga información, está muy bien. Pero es un uso secundario. Si teóricamente la gente no está con mucha duración en nuestra web, no estamos ofreciendo aquello que está pensada aquella web, que es darle una navegación, dar algo interesante para poder trabajar, sea para preparar la visita, para hacer una clase, etc. Después hemos visto un poco el perfil de público. Bueno, eso imagino que ya lo conocéis un poco. Es público joven, con un alto nivel de estudios. También hay que jugar un poco con las lenguas. En principio, como decía, nuestros webs están generalmente en tres lenguas. Está en español, en catalán y en inglés. El que nos funciona perfectamente es el español, sobre todo por toda la zona de Sudamérica, México, etc. Tiene muchos accesos y bueno, aparte un poco el inglés, pero generalmente tiene una difusión muy amplia. En algunos casos tenemos webs que llevan ya 10 años, algunas exposiciones, y siguen teniendo un número muy altísimo de logins. Algunas exposiciones como una de bibliofilia, que era Aureum Opus, ha pasado el tiempo, tiene unos números de accesos de 600 aproximadamente al mes. Una cosa que se hizo hace 10 años fue una exposición básicamente de 2 semanas, y aún está el recurso en línea y tiene más visitantes en línea que no los que llegaron a ser presentes en la sala. O sea, para que veáis un poco el uso, la vida después de acabar aquella actividad. Una actividad de un museo que estuvo muy corta en el tiempo, en una sala muy pequeñita, se puso en internet, había cosas de realidad virtual, audios, imágenes, y aquello tiene una vida 10 años y sigue, y sigue. Y la gente lo utiliza y tal. Y la palabra xilografía, cuando pones xilografía, va directamente a aquella web. Es un poco la... Bueno, un poco, hicimos una revisión pasada 10 años, un poco de lo que queríamos un poco hacer en el Grupo Oliva, ver un poco, ver cómo enfocamos para conseguir mejor visibilidad, hacer webs más complejas, favorecer un poco la actualización, esa participación un poco de la gente de las instituciones, que veíamos un poco que era un problema. Buscar un poco la parte de los visitantes y no visitantes, cómo acceder a aquel público que nunca sería no visitante y darle un poco una navegación alternativa. Vimos un poco el filón, la parte educativa. La parte educativa nos ha dado siempre satisfacciones. Hacer espacios, incluso dentro de un museo, un bloque educativo ha generado, en algunos casos, como hacemos, por ejemplo, en el Museo de Lérida, tenemos un bloque educativo que tiene tantos accesos como el resto de la web. Las actividades, talleres, una red que juegan profesores, alumnos y tal, han creado una web dentro de la otra web
y tiene vida propia. O sea, la parte educativa, si tiene la actividad y hay un juego de intenciones, seguramente la gente del Museo Thyssen os lo explicará un poco mañana, pero ese filón, la parte educativa, es el que da mucha vida a la web y da también mucha vida después a las visitas presenciales y para mantener un poco también una relación con el público más normal de algunos de nuestros museos. Entonces, también un poco buscamos un poco también resolver el problema de los logins cortos, cómo intentar atraer a la gente para que estuviese más tiempo y también comenzar a buscar nuevos públicos. Otra cosa que también hicimos a lo largo de estos primeros años, hicimos tres informes de 2004-2006 para ver todas las webs de Cataluña. En todo caso, había 400 instituciones que creíamos nosotros como museos, centros de interpretación, etcétera, y vimos aquellos que tenían o no web y ver un poco el grado de sofisticación de esa web para hacer una catalogación. Lo interesante del caso es que como las primeras instituciones que tuvieron web básicamente eran las más pequeñitas. Como vieron una oportunidad, aunque fuese un folleto electrónico, son las primeras que se animaron. Pero claro, a medida que teóricamente pasaba el tiempo, esas webs se quedaban en informativa, en folletos, mientras que el resto quedaban, se iban haciendo mejores. Interesante también el caso que a los museos que les costó más ponerse virtuales y hacer webs de calidad fue precisamente a los del área metropolitana. La zona de Barcelona y las comarcas de alrededor les costó más generalizar el uso de la web y de calidad. Había museos que sí, museos un poco pioneros, pero la resta les costó más. Era más fácil trabajar a pequeña escala, pequeñas instituciones, con gente que tenía ánimos para meterse en Internet, que no trabajar con instituciones grandes, en las cuales has de pedir permiso a mucha gente para poner según qué contenido. O sea, también las ventajas de ser pequeño a veces cuentan. Y bueno, en algunos casos había cierta bastante calidad y originalidad. Esto es un poco, hoy en día, lo que hemos hecho es, para seguir un poco en contacto, es una aplicación del MIT, que teóricamente juegas con bases de datos y mapas de Google. Aquí tienes todos los mapas de todos los museos de Cataluña y por bases de datos puedes seleccionar aquellos y de aquí puedes ir clicando, llegas a la ficha, llegas al link y también te puedes bajar POIs para geolocalizar cada uno de los centros. Una forma, eso lo hicimos trabajando con la Generalitat de Cataluña, para facilitar que todos los lugares sean a nivel de mapa visibles, o sea que la gente pueda localizar los contenidos de cada uno de estos centros. Eso es un poco un resultado de esa encuesta que hacíamos básicamente virtualmente con todos los centros de Cataluña. Bueno, en todo caso, casi todas las instituciones, tanto pequeñas como grandes, tenían un problema tecnológico. Para el caso de las grandes instituciones, seguramente se podía resolver o bien teniendo un especialista interno o bien pagando o subcontratando un socio tecnológico, pero para las pequeñas instituciones faltaban, de alguna manera, esos medios. En aquel momento comienzan a aparecer los gestores de contenidos y en algunos de los proyectos, un poco a nivel de comenzamos a probar cómo trabajar con gestores de contenidos con las instituciones. Y vemos que una solución para los grandes problemas, para que fácilmente ellos pudiesen editar contenidos y también para que esa web pudiese mantenerse viva. Bueno, en este caso... Bueno, esto venía por otra razón, la imagen. Venía en las grandes instituciones, por ejemplo, en el caso son la Caixa o como caso la Caixa Forum, el problema es que las webs tenían poca importancia. Dentro de lo que era la web institucional de la Caixa, para encontrar exactamente dónde estaban los museos, tenías que ir escarbando, tenías que bajar muchas páginas, aunque tienen recursos fantásticos. Hoy en día eso se ha revertido. Pero en su momento muchas de esas instituciones que tenían gran potencial a nivel de la red, en el caso Cosmo y Caixa Forum, si os podéis ver un poco interactivos de todo tipo, de gran calidad, para la gente que lo conocía sí que lo podía utilizar, pero era muy difícil de acceder de buenas a primeras. Hoy en día muchas de esas aplicaciones también se aplican en móviles, te puedes descargar contenidos para hacer una visita a medida dentro de la propia institución. Aquí, por ejemplo, algunos de los museos medianos en los cuales hemos participado, a veces no completamente, pero sí haciendo algún tipo de exposición o aplicación. Nos dimos un poco cuenta que la clave aquí estaba en los gestores de contenidos. Para esas instituciones pequeñas y medianas, pensamos que con algunos de los proyectos veíamos que el tipo de contenidos que puede haber en una web de museo o institución cultural no era muy diferente. Puedes cambiar un poco los contenidos, pero más o menos las secciones, entre comillas, más o menos son bastante repetitivas, o sea, se pueden reproducir. Con lo cual decimos, aparte del esfuerzo que hacemos para crear un portal para una institución pequeña, eso lo podemos replicar.
Y así nace un poco la creación de una serie de plantillas. Utilizamos una serie de gestores de contenido. En este caso ya os hablaré un poco. En principio comenzamos a hacer gestores de contenido a medida, los programamos nosotros mismos, pero llegó un momento que veíamos que cada vez que teníamos que hacer un pequeño cambio a esos gestores de contenido, nos creaban una serie de problemas y pensamos que era mejor buscar un software estándar de código libre, y por eso, bueno, primero los hacíamos aquí con PHP y MySQL, y estos son algunos ejemplos, pero cada vez que el director del museo quería hacer alguna cosa, pues poner el calendario así y tal, nos obligaba a entrar todo el rato. Quiere decir que el informático estábamos vinculados a él, los creamos una especie de mochila. Nosotros nos queríamos, entre comillas, independizar, tal vez un primer empujón, y que ellos pudiesen hacer la vida propia. En este caso, ellos nos querían tener enganchados siempre, con lo cual, claro, somos un grupo pequeño y no podemos estar trabajando, no somos una empresa, estamos un poco sencillamente para ayudarlos. Por eso comenzamos a pensar un poco en paquetes de código libre, WordPress, Drupal, y al final nos hemos quedado con Joomla, el cual estamos trabajando desde hace tiempo en diferentes proyectos. Hemos hecho algunos de las webs a diferentes niveles y teóricamente trabajamos para hacer cosas muy, muy específicas con el lenguaje PHP, sobre todo con bases de datos que pueden estar por debajo, y muchos de ellos, además de ser Joomla de última generación, se pueden aplicar toda una serie de aplicaciones de web 2.0, blogs, forums, etcétera, en función de los usuarios. Hicimos primeras aplicaciones, hemos hecho también los diferentes test de usabilidad, tanto de parte de los usuarios como de la parte de la institución. O sea, lo que a nosotros nos interesaba era ver hasta qué punto un gestor de contenidos podía servir a la institución para ser autónoma y no olvidarnos de ella, pero que de alguna manera nos llamase cada dos por tres. Ya ha funcionado. Algunas veces tenemos problemas, sobre todo en la parte de bases de datos, pero hoy en día es relativamente fácil para que ellos se conviertan completamente en webmasters independientes. La interficie es relativamente sencilla y tiene unas plantillas, no sé si lo conocéis un poco, el Joomla, parece un poco como sería una plantilla de Word con un menú para enganchar imágenes de textos. Hay un servidor donde puedes enganchar todo tipo de archivos de formatos y llamarlos con los links correspondientes. Pues creamos unas diferentes secciones y en algunos casos, como en este caso, esto es otro tipo de institución, hemos creado una base de datos, en este caso para multiusuarios, y lo que hacemos es que cada usuario se hace parte de cargo de una sección. Pone contenidos a la sección que le corresponde. Dentro de una relación un poco más compleja, el ejemplo que os utilizo es de una institución de investigación, pero cada uno de los investigadores tiene un apartado donde pone publicaciones, hace sus fichas, etc. Lo que hacemos es organizar la distribución de tareas en función de diferentes atributos. Y dentro del Joomla, cada uno tiene una parte de administración, cada sector, cada persona pondrá contenidos a esta parte. En este sentido, hemos hecho diferentes webs, algunas de redes, por ejemplo, de las colonias textiles del Llobregat, de las Valls d'Àneu, el románico que os decía. A veces hay un único webmaster, a veces hay varios webmasters, cada uno responsable de una sección, uno, por ejemplo, de noticias, más un periodista, otro de la parte de didáctica, otro, y numerosas aplicaciones de todo tipo que vendrían a completarse pues con estas aplicaciones de web 2.0, tanto para parte un poco de navegación como para aportar contenidos. Con todas estas un poco experiencias, como vimos que algo que salía un poco, fuimos un poco con la idea a la administración, a la Generalitat de Cataluña, para decirle si interesaba que todos los museos que hoy en día tienen una web de escasa calidad, el proyecto que habíamos hecho y que habíamos creado ya las plantillas, les interesaría. Y de eso nace un poco el proyecto Muscat. El proyecto Muscat es todo el trabajo que habíamos hecho para una serie de museos en plantillas de Joomla, hacerlo con plantillas generales, con una serie de instrucciones de cómo actualizarlos, una serie de paquetes, y hacer dos formatos de plantillas. Uno para asociaciones culturales, lo que también es interesante para que toda la gente que pertenece a aquella asociación pueda comunicarse. Hay una parte externa y una parte interna para intercambiar opiniones, una parte de acceso abierto y otra de cerrado, y también para museos. Y hicimos, en este caso con acuerdo con la administración, una serie de proyectos de test con diferentes webs, con la Asociación de Museólogos de Cataluña, con un museo de Cambrils y el Parque Cultural de la Cerdanya. El fundamento del CMS era, de alguna manera, aprovechar el Joomla, aquí un poco en el centro de este esquema,
No sé si así sería la parte de lo que utilizamos de fuera, de código abierto. Aquí sería lo que nosotros estamos trabajando, módulos, complementos, diseños, que se pueden hacer un poco a medida de lo que pueden ser las necesidades de cualquier tipo de museo o institución cultural, también dando diferentes posibilidades. Una serie de plantillas de diseño, claro, en función de cada museo puede cambiar, pero aquí tenemos una serie muy básica de plantillas en la cual tú cambias el nombre y pones tus logos, pero de alguna manera fácilmente, igual que fuese una plantilla de PowerPoint, puedes tú actualizarlo. Y nos permitía también jugar con dos cosas que ya se ha hablado, con lo que son las colecciones en línea, en vez de ser Edomus, en este caso sería Museum Plus. Todos los museos de Cataluña tienen Museum Plus, tienen esa base de datos del catálogo. Lo único que, con este módulo de exportación, Museum Plus, pueden exportar en la sección de colecciones todos esos contenidos. O sea, la web está a una parte, la sección de contenidos pasa a formar parte de la sección de colecciones, y también con la posibilidad de que parte de esos contenidos nos sirviesen después para pudiese fácilmente incorporarse a otro tipo de aplicaciones. Desde dispositivos móviles, después hablaré un poquito del Fluid Project, las redes sociales y todas las aplicaciones de Web 2.0 y lo que serían las herramientas de grupo. Es básicamente para asociaciones, todas herramientas que crean un poco un grupo interno con los diferentes servicios, etc. Aquí veis un poco la plantilla, la imagen de institución, se ponen los contenidos. Esta sería una de las plantillas, hay varias que se podían cambiar. Y básicamente lo que intentaba este proyecto es pasar de esas webs que básicamente son folletos a todo que fuesen al menos webs interactivas, como mínimo webs informativas, al menos que tuviesen toda la información de la colección. Un poco para ver un poco, hemos hecho una estructura básica de lo que sería ese menú superior, inicio, ayuda, tal, mapa de navegación. Las secciones un poco básicas de lo que puede ser un museo, que también puede variar en función de la temática. Y hay un menú principal con la oferta de todos los contenidos. Hemos detectado, por ejemplo, en estos menús básicos, lo más necesario un poco para ese tipo de webs, noticias de acontecimientos, para las cosas un poco que se tienen que actualizar rápidamente, calendario, también con visión a 3, 6 meses, un año vista, los canales RSS, exposiciones y colecciones básicamente recogidas de las bases de datos, actividades también, sección educativa. Al principio sencillamente era una parte más de las webs. A medida que hemos hecho webs y hay alguna persona que se encarga de la parte educativa de los museos, se ha creado un blog, algo aparte, o sea, un blog o cualquier herramienta, a veces con Facebook, con Twitter, pero la sección, ya os digo, la parte educativa ha cobrado vida propia. En su momento había gente incluso de la sección educativa que quería incluso disgregarse, de alguna manera crear como si fuese un espacio web diferente. Hemos conseguido que sean integrados, pero ya os digo que tiene una vida bastante independiente. Hay después un repositorio de archivo digital, de actividades, etcétera, y también para todo lo que son aplicaciones web 2.0. En algunos casos, aunque todavía no lo hemos implementado, sobre todo para la gente que trabajaba en secciones educativas, quería mantener alguna relación específica con profesores y en ocasiones se ha planteado, pero no hemos llegado a implementarlo, de crear incluso plataformas Moodle para hacer formación de profesores desde el museo. O sea, además de lo que puede ser talleres presenciales, puedan mantener un contacto con profesores de una zona, pero haciendo actividades que no sean del todo presenciales. Y en este caso se había planteado solo de palabra, en este caso básicamente con un único museo, que es el Museo de Lleida. Y bueno, además de esto, tenemos toda una serie de actividades, con, bueno, publicaciones, también la tienda virtual y después lo que es probablemente la comunicación. A la hora de montar gestores de contenidos, depende un poco del tamaño de estas pequeñas y medianas instituciones, que hay que cambiar un poco la filosofía de cómo se piensa la web. Hay que ir gestionando un poco los espacios, lo que os decía, cada uno le tocará administrar una parte. Dentro de las actividades que va a hacer aquella persona dentro del museo, una parte será poner aquel contenido, aquello que hace digitalmente. El conservador, pues parte del trabajo que está haciendo de conservación, está haciendo fotografías de alguna de las piezas, pone un texto, últimas noticias de conservación que se ha hecho en ese museo. Cada uno, dentro de esta organización, puede ser más pequeño o más grande, le tocará hacer una parte
que teóricamente en este caso era gestionar. Había una parte básicamente informativa, la gente que teóricamente, más si hay un periodista y tal, que da noticias un poco de última hora. Cada una de las secciones, pues colecciones, la parte de educación y tal, aportando sus contenidos y ver un poco cómo se pueden compartir. También un poco cómo las estrategias de difusión de cara a ver los diferentes contenidos. Eso también hay que ver un poco qué se enseña, si se enseña todo, una parte. Eso lo habíamos discutido, lo que también hablamos un poco de imágenes de gran resolución, de pequeña resolución, si enseñas toda la colección o parte de la colección. Aquí también se tendrá que pensar cada institución lo que desea hacer, en función un poco de eso, de sus objetivos. Y otra cosa importante es, en este caso, tú pones contenidos en la web, parece que la web es muy grande, pero la cuestión es ver un poco la respuesta. No es tan importante lo que construyes, sino que la respuesta, cómo revierte. Y de alguna manera es cómo evaluar el éxito. Aquí hay una parte importante, que es lo que hablamos un poco de los logins, número de accesos, pero ver si esos accesos son cortos o largos, cuántas descargas, qué descargas hacen. Si puedes hacer encuestas, que la gente no responde, muy poca gente, generalmente el porcentaje de estas encuestas virtuales que hemos hecho puede ser alrededor de un 1%. Y como cuestiones un poco de gestionar comunidades, incluso también cómo gestionar las diferentes administraciones de diferentes secciones. Esto sería un poco toda la compleja trama de trabajar en este gestor de contenido. En algunos casos funciona muy bien, ya digo, en algunos casos está funcionando casi sin contacto con nosotros, de vez en cuando tienen algún problema y nos consultan, pero en principio ya tienen vida propia, y en otros casos sí que tenemos que estar mucho más encima de ello. Bueno, aquí sencillamente una serie de ejemplos de lo que puede aportar esta gestor de contenidos, el Joomla 1.5, aquí con todas las diferentes aplicaciones. El ejemplo de los tres ejemplos que nos propusieron la Generalitat de Cataluña, la sección de museólogos, básicamente era un servicio sobre todo para, aparte de actividades un poco de informativas, etcétera, de cara al exterior, publicaciones. Lo que les interesaba un poco es crear un poco un grupo, un entorno en el cual se intercambiase información, oferta de trabajo, etcétera, actividades dentro de la propia institución. Incluso también fueron uno de los que comentaron la posibilidad de incorporar el Moodle dentro de la web. A nivel un poco de gestionar estas comunidades, hemos creado una aplicación que es Community Builder. Hay otros programas de ese tipo de grupo web que estamos también probando para otros casos. Otros casos, por ejemplo, sería el Museo de Cambrils. En este caso es un museo que tiene diferentes sedes dentro de la misma población, y entonces cada uno de los gestores de los contenidos de aquella sede participa en la creación de la web. Hay un museo agrícola, hay un museo, un parque arqueológico. Cada uno, gestionando aparte de administrando la entrada de accesos, va creando unos contenidos apropiados. Hay también, incluso, lo que les interesa al Museo de Cambrils es crear recorridos dentro de la propia ciudad. Tiene diferentes puntos culturales, pero lo que interesa es que esos puntos de interpretación, esos centros culturales, la gente pueda ir visitando uno después del otro, aparte de ver un poco, yo que sé, edificios singulares, información cultural sobre las calles. Para eso intentamos hacer una aplicación de móviles, que es el proyecto Itinera, que estamos haciendo en curso, que es el Avanza, con lo cual parte de los contenidos que hay en la web se los pueden descargar también vía web en los móviles, y la gente en cualquier móvil teóricamente podría hacer una navegación, una visita a pie por la ciudad con el Google Maps teóricamente, y con diferentes contenidos clicables. Esta aplicación, de hecho, lo que quiere es que tú tengas información del recorrido entre punto y punto, te dé información sobre puntos de interés en esa ruta, pero una vez llegado al centro de interpretación, al museo, ya no haya más contenidos. Todo lo que sea esa visita presencial al museo te lo tenga que proporcionar el propio museo. De alguna manera, no entras a ser una audioguía de la... Pero bueno, la idea un poco sería esto, cómo complementar la red de diferentes centros dentro de la misma población con el uso de móviles para que la gente, si le interesa, además es un servicio multilingüe, pueda desplazarse de un punto al otro, venciendo una ruta y de paso acabar a las puertas de un museo para hacer esa visita posterior. Otro caso, en este caso, es para coordinar iniciativas. Es un parque cultural de la Cerdaña. Son diferentes pueblos pequeños, con algunos una sola iglesia, restos arqueológicos.
Hay solo un museo central en Puigcerdà, a veces está cerrado. La idea es un poco como aquel museo que es difícilmente gestionable, a través de una web, sea el punto por el cual la gente puede hacer rutas, puede saber visitarlo y puede acabar también yendo a los puntos donde poder acceder, o bien a las llaves que le permiten abrir aquella parroquia románica, o bien acceder al museo. En este caso era jugar con muchos centros pequeñitos y que de esta forma de red, en este caso con el portal, pudiesen trabajar con un espacio común propio. Bueno, aquí un poco el proyecto, la parte verde es un poco lo que está montado y claro, de cara un poco a que cada museo pueda hacer el gestor de contenidos a su medida, pues teóricamente la parte marrón puede ser que pueda decidir poder hacer una inversión en buscar un informático que haga un diseño especial o que haga una aplicación informática. O sea, es algo que es modular. Puedes quedarte con el mínimo, pero que si quieres que tu institución tenga algo más original, puedes contratar a personas que te pueden servir para diferentes apartados, la parte más técnica, la parte más de diseño, etcétera. Y si es necesario, tenías un apartado también, que es el de formación, para explicar todo el potencial del proyecto. Eso, la idea un poco era ir trabajando con diferentes museos y explicándolo. Con este portal hemos hecho diferentes cosas. Un museo completamente virtual, que es el Museo de los Gitanos. Aparecen diferentes asociaciones de gitanos, tanto catalanas como también del resto del Estado, y han participado creando diferentes contenidos, cada uno de su lugar. No existe ningún museo físico, y en este caso es un museo virtual que solo trabaja, en este caso, con Joomla. O también después una web que sencillamente la crean diferentes investigadores, que es una web sobre el ADN, es un biólogo que teóricamente le gusta mucho la didáctica y ha creado esta web, y teóricamente también con el Joomla va creando el contenidos y haciendo participar a otra gente para seguir creando. Es como una exposición virtual, pero también una especie de museo de la investigación sobre el ADN. Otros ejemplos, aquí una exposición también itinerante sobre las brujas, o en ese caso también un pequeño pueblecito que es conocido sobre todo por las novelas, en este caso es la Vall d'Àssua, teóricamente se conoce por diferentes novelas y a partir de las novelas se hacen recorridos y se visitan los diferentes centros culturales de esta pequeña valle. Aquí teóricamente te puedes descargar contenidos para tu GPS, tienes todo de contenidos, tienes los textos de algunos fragmentos de las novelas, son rutas en este caso culturales, no hay un centro, hay un centro de integración, pero no hay un centro grande, pero a partir de eso hemos creado un atractivo cultural en una zona bastante alejada de las zonas urbanas. Y ahora, pues los últimos momentos quería un poco hablar, yo pensaba que hablaría un poco antes de la persona que, el Antonio Núñez, que habló sobre la web 2.0, para ver un poco lo que hemos aprendido nosotros también, la parte un poco de la web 2.0. En algunos de los museos, comentaba un poco el Museo de Inmigración, aquel museo tan pequeño que teóricamente ponía todos los contenidos digitales, fue una de las primeras experiencias en web 2.0. Es un museo que está en un barrio, bueno, está en la población de Sant Adrià, de Besòs, y teóricamente en una población que teóricamente quería, de alguna manera, que participara en la creación de contenidos de ese museo. Entonces, se dedicaron a hacer una experiencia, que como básicamente toda esa población, la mayoría de la gente son inmigrantes, era hacer historias de vida. Hacer que los niños dentro de las escuelas, como una actividad, preguntasen a sus mayores, hiciesen con una pequeña ficha, niños de todas las edades, hiciesen un poco historia de la vida. Y han creado en la web 2.0, con la mediación de los profesores, cada profesor de cada escuela hace un poco de control de webmaster de contenidos, de la calidad de los contenidos, y los niños de diferentes edades poniendo fotografías, audios, vídeos, textos, han hecho pequeñas fichas y han creado un poco el perfil de toda la población que vive en Sant Adrià. Hay un montón de fichas y una forma organizada de hacer una creación de contenidos. En ese caso, el filtro un poco de calidad lo hace el profesor, hace un poco que dice aquello que está bien o no está bien, y teóricamente ha tenido un pequeño éxito, porque bueno, es una web que tiene mucho atractivo entre la gente del barrio, ha hecho que sea muy popular el museo dentro de su entorno, y además ha creado unos contenidos de primera calidad. La web 2.0, a veces, el problema que hay un poco es la mediación. Se hace completamente abierta y que todo el mundo cuelgue lo que quiera, o realmente marcamos una serie de límites o filtros. En algunas de las instituciones que hemos trabajado, y últimamente con más de ellas, tienen muchas reticencias a crear espacios completamente libres. Teóricamente, cuando hacen aplicaciones de web 2.0, nos dicen sí, pero antes de que un contenido sea visible, lo tenemos que filtrar nosotros. O si no, sencillamente,
se queda cerrado al acceso. Otra cosa interesante es que las experiencias de éxito con aplicaciones de Web 2.0 siempre lo hemos visto, y esto sobre todo lo sabe una de mis estudiantes, que se llama Federica Mancini, que está haciendo la tesis sobre ello, se basan siempre en comunidades reales. La Web 2.0, cuando hay una comunidad real fuerte, potente, en este caso la de escuelas de un barrio, sobre esa se construye muy bien. Se pueden construir aplicaciones, pero el núcleo duro de esa Web 2.0 son gente que están muy vinculados con el centro museístico y a pesar de que hay colaboraciones, etcétera, son las que marcan un poco los ritmos de los contenidos que se van poniendo en el lugar. Mucha gente que utiliza Web 2.0, sobre todo instituciones extranjeras, lo marca sencillamente como una cuestión de marketing y buscan básicamente una fidelización y lealtad de la gente, público que vaya repitiendo visitas. No es un público que, a pesar de vivir muy cerca del museo, a pesar de que no haya muchas actividades de exposiciones, cada dos por tres venga al museo. La idea es esta: si la comunidad real realmente se ve bien reflejada en la actividad de Web 2.0 y con la institución, sí que eso se producirá y esa retroalimentación será útil. Bueno, la Web 2.0 genera vida propia. Entonces, la cuestión es, damos completa libertad, censuramos una parte, lo dejamos completamente cerrado. Otro aspecto también ligado con esto es, dentro del esquema que tenéis aquí abajo, era la parte de los móviles y los portales de los gestores de contenido. En algunos de los proyectos que hemos hecho, en este caso estamos trabajando en lo de Cambrils, que os había comentado, en un paisaje urbano, básicamente para moverse entre las diferentes sedes de los diferentes museos que hay en el centro urbano. Y otro, hemos buscado un lugar también muy alejado, que son las Valls de Àneu. Es otro lugar con un románico muy interesante, pero sin demasiada inversión pública, con lo cual la mayoría de las iglesias no son visitables. Hay restos de castillos, hay de todo. Sencillamente están dejados de la mano de Dios. La única cuestión es que había un museo, un centro, que es el Ecomuseo de Esterri, que da un poco contenidos básicamente sobre usos, costumbres de la montaña en el Pirineo, más que no cosas de románico, pero también se hizo cargo de hacer las visitas a las iglesias románicas. Pues para darles un poco soporte, pensamos en, juntamente con la web, aprovechar las aplicaciones de móviles, se descargan contenidos en los móviles, hacen las visitas a las diferentes sedes y después acaban todos en el ecomuseo. De alguna manera, la web junto con los móviles sería un poco la fórmula para combinar territorio con un centro de interpretación. Y eso lo comentaba ya casi con acabar con un proyecto, que es un proyecto en el cual hemos participado de forma muy, muy colateral. Es un proyecto que se llama Fluid Project, es un proyecto de universidades americanas, instituciones americanas, dirigido por la Universidad de Toronto, en el cual teóricamente tenía parte de lo que hemos estado hablando. Ellos tenían unos problemas en los museos de Estados Unidos, querían crear gestores de contenidos estándar, teóricamente están creando proyectos para crear eso, con código libre, gestores de contenidos para poner colecciones o todo lo que hay. Ellos están haciendo lo mismo. También con aplicaciones a medida para colecciones. Tiene un espacio que se llama Collection Space, que básicamente son, lo mismo que decíamos nosotros, el Edomus o el Museum Plus. Ellos están creando, entre todas las universidades y museos americanos, un espacio, un estándar para colecciones en línea. Y también esta última aplicación de Fluid Engage, que es los mismos contenidos en XML que estás poniendo en la web, te los puedes descargar para hacer, en este caso, visitas interiores de las propias instituciones, que sean básicamente como audioguías. En tu propio móvil te puedes descargar ficheros, gráficos y audios para hacer una visita a medida de la propia institución. Y eso es un poco todo lo que os quería explicar. Gracias por vuestra atención.